Bueno, ahora tengo que verles algo antes o decirles algo que está escrito aquí, antes de que le hagan las preguntas, por allí está Diego, a David. Es algo un poquito, realmente me cuesta, David, porque te veo ahí, uno añora tantas cosas, pero tratándose de David, vamos a hacer saque y red. David viene a anunciar su despedida del tenis profesional. Buenas tardes a todos, y la verdad que no es fácil, ¿no? No es un día del más lindo de toda mi carrera, de lo largo de la trayectoria, pero bueno, es lo que me toca hoy. Cuando veo las imágenes y los torneos y demás, es una sensación de rara, ¿no? De ganas de estar, de competir, de volver a jugar. Pero como lo leyó recién Juanjo, el hombro no me está ayudando en poder volver a entrenar con la exigencia que merece el circuito. Así que hoy es un día difícil anunciar el retiro de la actividad que me dio tantas cosas, me dio todo, y a lo cual estoy súper agradecido de este deporte. David, aquí a tu izquierda, ¿cómo estás para estos partidos? ¿Cómo te sentís de expectativa para encontrarte con el público en medio justamente de esta decisión dolorosa que te toca tomar y decidir? Bueno, falta bastante. Hoy, más allá de esta decisión, sigo haciendo la rehabilitación, sigo entrenando. Me estuve entrenando con el equipo de Copa Davis antes de viajar, que los chicos viajen a República Checa, y la verdad que entrenando por abajo, por así decirlo, sin sacar, estoy perfecto. Y cuando tengo que por ahí sacar muy seguido, varios días seguidos, el hombro me responde a muy corto plazo. O sea que para un partido, para poco tiempo de juego, creo que voy a estar muy bien. David, buenas tardes. Aquí a tu derecha, Gabriel Gamarra, de Canal 26. Seguramente un día muy triste para vos, después de haber realizado una carrera fantástica. ¿Tenés pensado, más allá de estos partidos de exhibición, hacer una gira por todo lo que te quiere el hincha argentino, como lo ha demostrado varias veces en la Copa Davis? Esa es una de las preguntas. ¿Y cuál es tu talón de Aquiles, por decirlo de alguna forma, que no pudiste ganar, en esta carrera fantástica que tuviste? Mira, a lo largo de tantos años de circuito y previo, ¿no? Porque uno, o la mayoría, se piensa que uno empieza a jugar al tenis cuando empieza a ser profesional, y uno viene jugando al tenis desde que tiene 5 años, ¿no? Fui cosechando muchas amistades en el mundo, muchos fans, y la verdad que si tendría que hacer algo, ojalá lo pueda hacer, y lo pueda hacer por muchos lados. Sé que en Argentina el tenis se volvió muy popular en el último tiempo, lo cual es espectacular para el deporte, y no todo el mundo vive en Buenos Aires o puede venir a eventos puntuales. O sea, la verdad que no sé, pero ojalá que pueda venir la mayor cantidad de gente posible y disfrutar de un gran evento. David, con respecto a la otra pregunta, ahí viendo por ejemplo las imágenes que uno, o que a mí más me mueven y me, por así decirlo, me hacen lagrimear, son las imágenes de la Copa Davis, ¿no? Es el evento que uno, o que por lo menos yo, lo siento o lo sentí totalmente distinto a cualquier cosa por lo que siempre digo, ¿no? Voy a repetir lo mismo, pero la presión que se siente, el afecto de la gente, la atmósfera que se vive ahí, no se lo vive en ningún lado. Y por ahí esa es una espina que no se pudo cumplir, pero bueno, se dio así. No es fácil ganar la Copa Davis, se necesitan un montón de cosas, y,
y lamentablemente no la pudimos conseguir porque es el, como muchas veces lo dije, es el único título o triunfo que le falta al tenis argentino, no a David Nalbandia ni a cualquier otro jugador. Acá lo importante es el deporte, el tenis, y es el único trofeo que los tenistas argentinos no pudieron traer del país. Lo veo difícil, pero no depende de mí. Si fuese por mí, hoy seguiría jugando y jugaría solamente Copa Davis y sin ranking, sin nada, digamos, porque como digo, es lo que más me mueve, lo más lindo que hay, y son cosas distintas. Pero hice el intento ahora, en lo cual no llegué, y si no estoy en buenas condiciones, creo que no podés entrar a la cancha dando tantas ventajas, así que no lo veo como una posibilidad todavía. ¿Evaluaste en algún momento, consideraste o pensaste en aguantar hasta el ATP de Buenos Aires como para retirarte en ese lugar o incluso la primera ronda de la Copa Davis? Pasa que estoy hoy por hoy no me, el hombro no me permite entrenarme con la exigencia y con lo, como se merece para estar bien para un torneo. Hoy puedo estar bien y mañana a lo mejor no puedo levantar el brazo. Entonces no se me cruza por la cabeza poder jugar una semana o 10 días o un mes seguido a ese nivel. Ya llevo bastante tiempo rehabilitando y haciendo las cosas, y a febrero, digamos, lo veo demasiado lejos todavía, así que no la tengo contemplada a esa fecha.